¿Bebé? Uy, 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 qué delicia. Déjame probar uno. No, no te atrevas, Taylan. No son para ti. Pelín, amor, ¿qué tiene de malo probar uno? No, amor. Mira, no son para nosotros, sino para la junta escolar. Ah, entiendo. Oye, estás actuando muy raro. ¿Por qué tienes esa actitud? Porque desde ahora seré así. Porque ser la líder no es fácil. Voy a endulzar a la gente y así me amarán más de lo que ya lo hacen. Tenías ambición por el trono. Comprendo. Pero si te llegas a caer, ¿qué crees que va a suceder? Por mi propio bien, espero que no me quieras matar, Pelín. Por favor, que nada me pase. Jamás. ¿Qué pasa contigo, Taylan? ¿Por qué siempre me molestas? Ya me estoy cansando de ti. Esto no es tan sencillo como piensas. Nunca te pones en mi lugar. En serio que no sé cómo te soporto. Por favor, ya cierra la boca. Pelín, ¿qué es lo que estás haciendo? Explícamelo, bebé. A ver, ¿alguien te dijo que necesitabas hacer todo esto? ¿Te gusta construir castillos en el aire? ¿Ah? Tu prioridad parece que ahora es darle importancia a este tipo de cosas. ¿Qué pasa contigo? ¿Ah, sí? Mira, estás ofendiéndome. ¿Dices que hago cosas sin importancia? ¿Eh? No me malinterpretes, Pelín. Quiero decir que ahora te estás ocupando de cosas estúpidas. No, comprendí bien lo que dijiste. Qué lindo eres. Oye, ¿y si mejor te miras a ti mismo? Mira, ¿ya viste la hora que es? Es muy tarde para levantarse, ¿no te parece? Ah, pero como se trata del rey, no importa nada, ¿verdad? Veo que es inútil hablar contigo ahora. Olvidemos el tema, se acabó. ¿Y qué tiene de malo la hora? Siempre me levanto a la misma. ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? ¿Te volviste loca o qué? Taylan, ¿por qué no te tranquilizas un poco? Ten responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Sin la ayuda de papá no habríamos comprado la casa. ¿Y cuándo te dije que quería comprar esta casa? ¡Tú insististe en comprarla! ¿Estás loca? ¿Quieres que yo también pierda la razón, Pelín? Así es. Estoy muy loca, ¿y qué? ¿No te importa? Te diré lo que pasará. En este momento me iré, Pelín. Me voy. Tú nunca cambiarás, Pelín. No puedo seguir con esto. Te juro que es imposible aguantarte. Taylan. Ahora resulta que la idea de comprar la casa fue mía. ¡Y no! Taylan. Taylan, ven acá. Taylan. ¡Que regreses! Pelín, buen día. Buen día. Estoy
muy feliz de verte. ¿Podemos conversar un segundo? Vamos. Estoy muy apenado y te ofrezco una disculpa por mi comportamiento en la fiesta. No estuvo bien, así que yo te pido que me perdones, Pelín. Sí, por mí ya lo olvidé. Espera, ¿estuviste llorando? ¿Te sucede algo, Pelín? No tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? ¿Quién te hizo sufrir? ¿Piensas que soy una estúpida? ¿Alguien sin importancia? Por supuesto que no. Tú tienes más valor que la joya más preciada del mundo. La persona que te lo dijo no conoce tu verdadero valor. No estés triste, Pelín. Por favor. Olvida esa idea de una vez. No dudes nunca de tu propio valor. Tú, para mí, eres una mujer muy especial. Necesito ir a mi reunión, Tuk. ¡Sorpresa! Vine sin avisar. ¿No te molesta, o sí? Estoy ocupada, pero hace frío afuera, así que pasa. ¿Y qué quieres? Oye, Pelín, Nihal no está buscando mi casa. La he llamado muchas veces y ninguna de ellas me contesta. Por favor, ¿crees que puedas llamarla? ¿El problema es ese? Así es. Ese es el problema. Y me siento mal. Está bien. Lo voy a hacer más tarde. Ah, eres como mi hermana. Oh. Bueno, si me disculpas, hablamos después. Nos vemos. Está bien. Me llamas cuando tengas noticias. Bye, bye. Nos vemos.